Pues miren, acá seguimos con la continuación. Vamos a deshilar el pollo porque vamos a hacer unas tostaditas con pollo, que son de estas tostaditas. Y vamos a ponerle huevos, quesito rallado, y vamos a ponerle verduritas al pollo. Bueno, aquí Ángel ya lo había desmenuzado. No lo grabé que ya lo había desmenuzado porque yo me fui a vender y él lo desmenuzó. Pero pues habían quedado otras piecitas ahí de pollo. Habían otras piecitas de pollo. Pero vamos a terminar vamos a darle a Chuchito ahí. Así que hoy van a ver esta receta. Para esta receta yo voy a utilizar una salsa de tomate, verduritas, cilantro, sazón completo que lleva ajo, cebolla, especias, para poderle poner al pollo para que nos rinda más. Así que ya les muestro entonces cómo hacemos esta preparación. Bueno, aquí la vamos a empezar a sazonar porque la vamos a sofreír. Y le vamos a echar un poquito de sopa. Le vamos a echar un poquito de sopita para que agarre sabor. Para que agarre sabor. Y así pues vamos a despellejar de aquí bien. Un huesito. Salud. Ah, me preguntaron por qué no cocinaba adentro. Al nomás tener el otro cilindro de gas, vamos a poder cocinar adentro, ¿verdad? Porque no hemos estrenado tampoco la cocinita. No la hemos estrenado. Y a mí aquí me gusta cocinar siempre. Me gusta cocinar aquí siempre porque se ve más clarito. Se ve más clarito. Y por eso siempre me gusta cocinar acá afuera. Entonces, ya tenemos acá la cocina caliente. ¡La cocina! No es la cacerola, sino que la cocina. ¿Creen ustedes? Entonces, vamos a sofreír acá esto. Gracias, mi amor. Vamos a sofreír bien el pollo. Una vez sofrito el pollo, vamos a dejarle ir la verdurita picada para que rinda más, ¿verdad? Le vamos a poner estos vegetales. Aquí los tengo, yo los tengo congelados porque los tenía ahí en la refri. Y le vamos a poner acá la salsita de tomate también para que agarre color. Oye, la gallina ya va a poner para que agarre color y sabor. ¿Ah? Así que así preparamos el pollo. Ahí tenemos ayudanta. Andan como que la han asustado. No tienen, decía una señora, cuando miraba ella algo que no era correcto, decía: ¿han visto a alguien que me le den a la niña? Decía, porque pobrecita, pues no tiene. Vamos a, ahí está Valeria ayudando. Vamos a ponerle los vegetales. Y lleva de todo. Sí. Es que es para que no se arruinen. Estos vegetales ya los venden así picados en el mercado. Esa bolsita cuesta $1. Ahí tenemos a Valeria, mire. Buena cocinera. ¿Con qué hago, güey? Yo estoy solita cuando no hay nada de cocinar, mami. Y hay huevos, ¿verdad? Cuando no hay nada de cocinar, ella es de huevete. Cuando a ella no le gusta comer lo que hay de comer, ella hace huevos. ¿Por qué? Porque ella mil veces, cuando a ella no le gusta comer algo, prefiere mejor huevito. ¿Te vayas a quemar, hija? No. No te vayas a quemar. Así que ahí está esa muchacha. Ustedes la querían ver cocinando. Aquí la estamos supervisando que no se me vaya a quemar. Desde la cocina de Valeria. Espérate, ¿no? Me cuesta un poquito.
Entonces, aquí ya tenemos. Y lo que vamos a hacer es, espérate, no. Le vamos a poner sopita porque aquí tenemos sopita para que se cocine bien la verdura. Vamos a poner sopita. Y así que vamos a dejar que todo esto vaya a hervir. Entonces, así que esta es la preparación. Vamos a dejar que se cocine bien los vegetales porque el pollo ya está cocinado. Ya no, mi amor, ya no se preocupa el pollo. Así que ahí va a quedar. Y así es como va a quedar. Miren qué bonito se mira el pollo. ¿Y de este no le va a echar más, mami? No, ya no, hija. Ya no le vamos a echar más, no te vayas a herir. Así que ahí está. Vamos a esperar a que se cozan los vegetales para poder probar esas deliciosas enchiladas. Allá está el cumpleañero, miren. Está bien serio. Vaya, hoy vas a decir vos la verdad, Ángel. Dicen que te vieron serio en el video de la graduación de Valeria. ¿Por qué andabas enojado? Uy, están asustando. No, es que es cuando... Así soy, la verdad, nada más que... Me sentía como para estar así. Entonces vos decís, te voy yo, ¿y por qué usted es tan enojada? Es que sí soy, te digo. Así soy. Sí, así ¿Por soy. Qué usted es tan enojado, señorito Ángel? Porque así soy. ¡Ay! Por allá está Valeria atravesando. Dice que ella se está jugando de cocinar también. Ahí la dejo. Así que aquí está, mire cómo va quedando ya el pollo. Ya lo vamos a bajar y así que ya vamos a preparar estas enchiladitas que van a quedar, pero de chupete. A empezar a armar. Aquí tenemos el queso. Y le vamos a poner también, le vamos a poner aguacate. Por acá vamos a poner el aguacate. Y así que ya vamos a empezar. Así que vamos a empezar. Vamos a poner aquí dos. Vamos a ponerle el pollo. Vamos a ponerle el pollito. Vamos a ponerle el quesito. Quesito así. Si usted quiere agregarle al pollo, quiere agregarle repollo, pues le puede agregar. Yo solo le puse vegetales. Usted puede preparar el pollo como cuando usted lo prepara para hacer panes. Entonces vengo acá, le pongo las rodajitas de aguacate. Y pues el primero que va a comer, ¿verdad? Y va a probar esto. Por ser el tiernito, va a ser Ángel. Los invito a que comenten con sus amigos, familiares, para que se suscriban al canal, ¿verdad? Pues necesitamos llegar a esos 1000. Por favor, ayúdenme para poder llegar a esos 1000. Entonces, aquí vamos con... Aquí, vamos a ponerle aquí la rodajita de huevo. Así. Ponerle acá. Y pues si usted le quiere poner chile, si usted le quiere poner lo que usted quiera. Así que acá están las enchiladitas. Miren qué ricas se ven. Así que vamos a llamar a Ángel que la venga a probar. Vamos a ver. Vamos a echar un poquito de chile para que se le quede esta masa. Así, rico, miren. Baila. Vaya. Aquí ponete. Ahí. Vamos a ver qué dice Ángel. ¿Cómo están, hijo? No sabía que había tan buena.
10. Eso. ¿Qué pasa? Ay, solo nosotros somos los invitados. Mi mami va a venir, pero va a venir más tarde. Así que esto les queríamos compartir. Así que así quedaron nuestras enchiladitas. Por si se anima, ahí está la receta. Va a quedar en el canal La Vida Simple de Gaby en El Salvador. Así que muchas gracias por habernos acompañado. Bendiciones.